días, jefe. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. ¿Con quién tengo el gusto? Enrique Rosas. ¿Cómo se llama su negocio? Rosas Charito. ¿Cuánto lleva aquí, en este mercado? 20 años, más o menos. ¿Más o menos 20 años? 20 años. ¿Y qué tiene taquitos? De pancita, barbacoa, campechanos y tacos dorados. ¿También vende consomé? Sí, también. Consomecito con patita. El chamorrito también, ¿no? El chamorro de los que guste. ¿Cuáles son los precios en los que expendes comida, jefe? Los precios es de 18 pesos el taquito, el kilo 380. ¿El consomecito? 18 pesos. ¿Qué es lo que le pide más la gente aquí en Barbacoa Charito? Maciza, tacos de pancita. ¿Podrías traer uno de pancita, por favor? Y un consomé, sí, por favor. Bueno, hoy nos encontramos aquí. Bueno, nos encontramos aquí otra vez, aquí nahualeando, a través de las calles de este barrio. Vamos a presentarles, pues, otra muestra de la gastronomía mexicana, los famosos tacos de barbacoa, que son una cosa que principalmente los domingos es como un manjar, algo que se come en familia, con la pareja, con la esposa, con un amigo que nos trae nuestro consomé. Miren nomás. Ah, no, ahorita ya tengo. Gracias. Bueno, aquí tenemos lo primero que nos vamos a comer. Es un taco de pancita. Bueno, cabe recalcar que aquí sirven los tacos con tortillas de masa azul. No en todos lados lo sirven así. Como vemos, pues esto es pancita, que es pues el estómago del borrego, ¿no? Con lo que serían las vísceras. Y bueno, la barbacoa, pues se cose en un horno tradicionalmente de piedra o en la tierra, principalmente. Vamos a comérnoslo. Ponemos cebollita, cilantrito. Bueno, un poquito de salsa. Bueno, también el consomé. Le ponemos cebollita y cilantro.
Ya, si se gusta, pues limón también. Aquí está. Muy bien. Ah, mira nomás. Pura sabrosura, mire nomás. Bueno, este consomé, este caldito, lo que ya es garbanzo y también lleva arrocito y también parte pues del cocido del borrego, ¿no? Del cordero, de la oveja. Mira más, qué ricura. Bueno, vamos a comer una rica flauta, que le llaman aquí, pero que le llamamos aquí. La flauta pues es un taco, pero este es un taco dorado, un taco frito, ¿no? Igual de tortilla de maíz. Bueno, en este caso es la carne de cordero, la barbacoa, la carne de borrego va adentrito. Lo adornan, le ponen jitomate, aguacate, queso rallado y crema, ¿no? Bueno, pura sabrosura. Igual le ponemos su salsita. Y queda listo para degustarse. Hola, buenos días. Provechito. Tenemos a una familia disfrutando de una rica barbacoa. ¿Cuánto tiempo tienen viniendo aquí a Barbacoa Charito? 10 años. ¿Qué les parece el sabor aquí? Está buena. ¿Está buena? ¿Recomendarían que viniera la gente a comerla? ¿Los precios qué se les parece? Accesibles. ¿Y es una costumbre que ustedes tengan así en familia? Normalmente sí. Bueno, vamos a hacer un saludito para la cámara, para toda la gente del canal. Gracias.